El momento la ABT tiene aperturados 130 procesos administrativos. Es decir, que hemos identificado ya a 130 personas que no están respetando las normas de quema, están haciendo mal uso del fuego y además que han ocasionado incendios en algunos lugares. Estos son procesos administrativos. Los procesos penales son 6 los que están en este momento en curso de investigación para luego pasar estos a las instancias correspondientes. El año pasado se han realizado 11 procesos penales que en este momento están corriendo su curso y que seguramente las instancias llamadas por ley determinarán en su momento qué sanción van a recibir aquellas personas que están haciendo mal uso del fuego. ¿Cómo hemos mejorado nuestra situación de identificar a los responsables? Primero, nosotros tenemos un sistema satelital que es el SIGDE, el Sistema Integrado de Monitoreo de Bosques, a través del cual monitoreamos 2 veces al día el comportamiento de los focos de calor en el país. No hay otro sistema que pueda ser mucho más eficiente que el SIGDE, porque nosotros recibimos entre 4 y 6 horas antes la información que cualquier sistema, sea nacional, internacional, sea de entidades subnacionales, de entidades privadas como las ONGs, no hay nadie que tenga el acceso más rápido a esta información.